convertimos en una nueva aventura. Venimos solo acompañados con el marinillo y otro amigo que los acompaña ahí, que nosotros se llama Truco. Por allá está, suscriptor del canal. Y lo trae a una parte donde hace poquito vinieron ellos, amigos, a pescar y se encontraron con una camaroniza. Ese camarón sacatón o esquilero que le llamamos. Y entonces pues los dejamos venir con el marinillo. Aquí venimos atrás de una parte que le dicen los monjes, por favor. Este es el caserío de los monjes. Aquí es la primera vez que entramos aquí. Entonces, amigos de Rescate y Pesca, pues no se vayan a perder esta bonita aventura. Es una aventura con atarraya. Esta es la cancha de los monjes. Ganado del campo. ¿Qué truco ya? Aquí es. Sí, vamos a entrar para allá. Para entrar a esta laguna, amigos, hay... aquí está feo. Este es un potrero, uno. Una laguna. Sí, una laguna que está perdida por ahí. Sí, esta laguna está perdida, perdida, perdida. ¡Chamaco! ¿Ah? Sí. El truco me conoce bien el camino, guapo. Aquí vamos a comenzar a caminar, va. Sí, vamos a caminar. Caminar. Yo como son gran. ¿Y usted qué? Segunda vez, porque ayer nos comentaron a nosotros que estaba aquí la camaroniza. Sí. Así. Nos gusta comer el camarón. ¿Y se viene a echar la aventura con Rescate y Pesca? Sí, hombre, la primera vez que vamos a echar una aventura con los caibiles. Con los caibiles. Ahí estamos. Aquí vamos ya, pues. Yo aquí primera vez que vengo, estoy sincero, por aquí nunca había andado. Por aquí está cerca, un poco cerca, el chino, el sajón del chino. Pero aquí entramos por el lado de atrás, babo. O por la vez, no, porque nosotros agarramos de allá, cuando vamos entrando allá por enfrente, aquí nosotros lo agarramos por el lado de atrás. Aquí entramos, a ver por dónde entramos, pues yo aquí no aquí conozco. Aquí los monjes. Aquí, pues sí, ahí venía por donde los monjes, dice. Entramos, digamos, dijo el finado, por prácticamente por un punto ciego. Ajá. Punto ciego. Ajá. Punto que no lo han descubierto. Sí. Ah, pues no le digamos a nadie allí, vos. No, solo ahí van a haber unas pocas personas. Ajá. No le digamos a nadie. Así que, amigos, los vamos a ver en esta aventura. Está bonito aquí. Mira, solo verdecito. Tacate, vacas. Ya, el maíz ya. Ya está bueno casi. Está bueno casi el maíz. Sí, se va a recordar ahí, va, que anduvo en el campo, va, alto, alto. Ya está doblada, ya está milpa, hasta seca están ya los elotes. La tapicada, sí, está ya, Ramón. Yo tapiqué una vez ahí una milpa que habíamos hecho nosotros. La gran fiebre me dieron todo aquí. Así que, amigos, lo seguimos viendo. Miren, allá están unas vacas. Las vacas del corcel.
pasan a la par de un campo minado, pero de vaca. Bueno, amigo, aquí está un poco lodoso, mira. Este terreno es fangoso, mira. Uy, cuidado, cuidado, pasa dejando el cumbo ahí. Mira cómo nos queda viendo la vaca, no pasa, cabrón, en carrera. La vaca está más seca que yo. Y quiere sacarte, mira. Está más seca que Churela. La vaca está más seca que el pobre capitán Churela. Sí, ¿cómo no van a dar ataque? Ay, ya puede estar ahí. Pero allá andan varios. Todo lo que el clima. Bueno, gracias por habernos traído esta aventura. Ahí Truco. Ahí comenta Truco, por en vez de Truco R aparece allí, babo. Ah, sí, yo soy en vez de allí. De sirena. De allí de los mismos que hemos ido, me tiempo, va. Así que. El mismo barrio. Pues ahora venimos a traer unos para ir a Anzuel y algo y para comer, babo. A ver qué cae. Hombre, queda trabado en el cerco. Es que aquí está esta es laguna, ¿eh? ¿Crees que va verde o catalino? Ya lo acabaron, ya. Tirémosle pozol también, vamos, pues, con pozol ya, ¿sabes? Va a ya pegar el cerco, tiramos el pozol. Pegadito el cerco, tiramos el pozol. Pero aquí está, vos, pero aquí ya seca o está laguna, vos. Es que todo esto, pero todo esto aquí, todo eso es lleno. Todo esto es lleno. Y hay este machorra también. ¿Hay machorra? Sí, a ver el lagarto aquí, vos. No, a ver. Entonces, este que ayer nosotros rescatamos unas machorras grandes, vos. Ah. Sí. ¿Y a dónde las dejaron? Como de unos 80 centímetros de... ¿Y a dónde las dejaron ir? Ahí, en el mismo, la tierra. Mojar el pozol si querés, cuida. Mojalo allí. Es el cumbito que te presten. ¿Ves? Bueno, aquí ya están unos pescando ya, pues. Ah, bien, pero ya agarraron, bo. Andamos al pozo y no es rápido. Solo camarones. Solo. Los pulmones no van abajo, a ver. Dejo los pulmones. Bueno. Ahorita vamos a mojar el. ¿Todo, Vadima? No. Sí, todo. Ya estuvo ya. Vamos a tirarle con. Hemos traído por sol ahí para tirar. Ay, ¿cuál era? Ah, tirar. Allá más allá, tirar allá topadito al cerco. Calito están las varitas, creo que han pozoleado, fíjate. Pero aquí está Pachito. Ahí tírenlo por ustedes, ahí tírenlo. Ahí déjenlo, pero no tiene todavía. En mediación tiran uno, ¿no? No, muy allá lo tiraste. Más aquí tiraron. Con mediación de la varita. Ahí tira otro. Bien, podemos al otro lado tirar también. Para acá, ¿no? Allá al otro lado tirar el calito. La mediación de los palitos. Tirar todo a aquel lado. No tienes muy topo al cerco porque la tarjeta no la vas a tirar allí. Hasta raya bebé, más allá topo al cerco, tirar más allá, más allá. Más allá dice. Más allá. Allí, más allá, ve. Allí dice. Aquí. Allá, mira. Sí. No te jamás,
¿Después de la vara? Vaya ahí tirado. ¿Ahí? Ahí pues tal vez agarramos una machorra o... Está un poquito fangoso aquí, ¿no? ¿Ah? ¿Crees? Ah, bien. Hombre pesca machorra. Ah, pues te va a romper esa atarraya, cuidado. Si va a dar una machorra, te va a romper la atarraya. Está feo para pasarse aquí. Vaya. Esas son de las que dicen que son puras. ¿Está grande esta? ¿Ha sido las que agarraron ayer? Sí. Ponela bien. La bala. No. ¿Era más grande? Sí, está bueno, que es como con lagarto. Ajá. Ah, sí. Cachosa. Está grande, miren amigos. Este es el pez machorra. Pez machorra que le llamamos, Padima. Entonces, amigos. Sí, solo cuando se está rayando. Depende cómo le dicen en sus países, digan, comente su comentario. Otro aquí pez machorra le decimos. Parecido. Mira, sí, en otra parte es pez lagarto, le dicen a este pescado. Sería bueno ir allá por el chino. Bobo. Pero ¿cómo la llevas? Cabal, no lo más. Tiramos. Ahí de este lado liberemos. Aquí, a la ir. Solamente que se dediquen solo a venir a agarrar y a dejarla ir en un cumbo y dejarla ir allá. La vamos a liberar porque esta no es prohibido llevarla aquí. Ah, vaya, ahorita enseña ahorita que está más limpita. Ahí está, y se mira más bien. Mira bien así. Sí. Esta ya hemos agarrado. Ya hemos agarrado. Déjela allí.